Y hay algo que me preocupa de esta administración, de este gobierno, el gobierno que es el PRM, es que den tantas informaciones diferentes, que las causas supuestas que ellos están anunciando de los apagones sean tantas. En un momento nos dijeron que era un mantenimiento que se le debe dar anual a estas plantas generadoras. Eso hasta un cierto punto se entiende, porque a toda la vida, hasta uno como persona, debe darse un mantenimiento. Pero luego se alargan los días y dicen que tendrán que llegar hasta el 30 de mayo. Se anuncia luego que hay problemas en algunas plantas, que no solamente el mantenimiento que debe dársele de manera regular a esas plantas. Luego dice que ahora hay una información que esto es como ofender la inteligencia de los dominicanos. Cuando las autoridades ayer que estaban dando informe con relación a todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico en la República Dominicana, el gobierno culpa a las pasadas administraciones de apagones, anuncia entrada de 250 megavatios. ¿Cómo es posible, señores, que en este tiempo estamos en mayo? En agosto 16, el presidente de la República tiene ya 2 años gobernando la República Dominicana con todo su gabinete. ¿Cómo es posible que nos digan a esas alturas que los apagones de mayo del 2022 son culpa de las administraciones que estuvieron hasta el 2020? De ser así, que hayan dejado cosas malas y que no se estaba haciendo un proceso como se debía. Entonces son unos ineptos lo de este gobierno, si no se dieron cuenta de esos fallos que podrían venir, porque son casi 2 años. Entonces vamos a ser sinceros, vamos a decir, está pasando tal y tal cosa en el país y no den tantas informaciones diversas, porque eso lo que provoca es que los ciudadanos hagan lo que están haciendo, se estén lanzando a las calles a quemar gomas, a tirar basuras en medio de las avenidas y calles del país. Esto afecta a todo, afecta a la salud. Muchas veces se provocan muertes cuando se están quemando neumáticos, muerte entre los mismos ciudadanos, muerte entre la policía y los ciudadanos, incertidumbre, que usted tiene miedo de pasar por algún lugar. Por ejemplo, en Navarrete ayer a las 4 y algo de la tarde estaban quemando neumáticos. Entonces, vamos a ser sinceros una vez en la vida a estos funcionarios y digan realmente lo que está pasando. ¿Hay fallos? ¿Hay problemas en la planta? Bueno, pues infórmenlo, pero no den tantas razones. Otra de ellas que dieron también con relación a lo que tiene que ver con los apagones, señores, es que ellos dicen también que sargazo afecta a operatividad de la generadora de electricidad Itabo. Entonces ya nos están diciendo cuatro argumentos. ¿A cu cuál le creemos de todos? Bueno, y también el presidente tuvo que referirse a los apagones en el día de ayer. Dice Abinader que los odiosos apagones tienen años sin resolverse. Y eso es verdad, lo que dice el mandatario. Ahora bien, vamos a ver más o menos la información completa. El jefe de Estado aprovechó que en la semana próxima proyectó, perdón, que en la semana próxima se van a normalizar ya los suministros de energía eléctrica. Los cortes de energía están provocando protestas en diferentes zonas del país. Dice el presidente de la República, referirse al tema, que los apagones a los cuales tildó de odiosos, dice, los cortes energéticos en los últimos días han molestado a la población y han generado protestas en diferentes puntos del país. Los apagones tienen cansado a todo el mundo por muchos años. Ese es uno de los problemas que tiene décadas sin resolver, y eso es cierto. En ese sentido, el mandatario dijo que hay un plan para enfrentarlos, puesto que cuando llegaron al gobierno, la demanda de energía era igual a la capacidad de generación. Ahí coincido con su posición, Esmeralda. El presidente dice esto, pero previamente sus funcionarios habían dicho que era culpa del gobierno pasado. También de las generadoras, que el mantenimiento. Yo creo que a veces hay que ponerse de acuerdo en este tipo de casos, porque entonces hay una distorsión en la información. Ya cuando el presidente habla, pues el pueblo está más tranquilo, lo entiende más fácil, porque después del presidente ya más nadie tiene que hablar.
ya eso está todo, todo dado. Pero vamos a esperar, yo creo que a partir de hoy ya, que se van a normalizar, supuestamente. Pero vamos a esperar la semana próxima, porque la verdad, repetimos, los apagones son una realidad que afectan el comercio, afectan la productividad a nivel nacional, además de que nos afecta a nosotros directamente como ciudadanos, en las casas, en las calles, la delincuencia también aprovecha. La oscuridad, aunque la delincuencia... La delincuencia de aquí ahora roba camina, con el sol afuera. Exactamente, sí. Trabaja en cualquier momento, pero aprovecha más la situación cuando hay apagones.